Lo que quiero expresar en mi conferencia y quiero transmitir es la importancia del poste alto en el juego colectivo de ataque. Siempre pensamos que el poste alto es muy importante en el ataque contra zonas y nos olvidamos que con el ataque ofensivo individual es exactamente igual de importante. Tiene que ser un hombre versátil, tiene que ser un hombre que tome muchas responsabilidades, que sea un buen pasador y sobre todo que cada vez que coja la pelota esté mirando el aro amenazante para poder conseguir una buena selección de tiro. Y yo creo que junto con el base, el poste alto es el auténtico alma de lo que es una organización de ataque de cualquier equipo. Entonces, lo primero que tiene que hacer un poste alto es saber jugar con el balón. Ponte espaldas a la canasta. Entonces, una de dos. O buscamos una situación que le podamos dar un pase y ya vamos aprendiendo a que él vaya cogiendo la posición. Cógete un momento la pelota. Ponte, como si me fueras a pasar. Sin tener que hacer una finta de recepción, aguantando con piernas y brazos, pidiendo el balón. Pidiendo el balón. Ayer Moncho lo repetía mucho y es verdad. Lo que no podemos estar es pegándonos para coger la posición y este buen hombre no sabe dónde meternos la pelota. Y estamos aquí prácticamente con la mano en el bolsillo. Tenemos que estar indicando dónde queremos la pelota. Cuando el balón va por el aire, entonces ya sí puedo abandonar para coger el balón con dos manos. Bien. O, de alguna manera, el ejercicio también lo podemos hacer dándonos un autopase. Porque yo lo que quiero es que nos volvamos rápidamente al aro y a partir de aquí empezar a jugar uno contra uno con todas las características que hemos dicho. Amenazar el tiro, dar un bote para penetrar, un bote para penetrar o dar un bote para buscar una buena posición de tiro. Como yo soy muy mal pasador, ponte ahí, venga, tírate tú el balón, gira rápido, ¡ey! Gira rápido mirando el aro, porque si el poste alto está mirando el aro, está viendo el aro, está viendo al poste bajo que está cogiendo posición, está viendo al jugador exterior que está con el gatillo preparado por su defensor, está preparado para cerrarle. Es decir, está viendo todo el campo de juego, por lo tanto, te vuelves agresivo, agresivo, entonces te das el autopase. Te das el autopase, primero te vuelves hacia canasta como un jugador de fuera, sin ser demasiado agresivo en sus movimientos de pierna, porque si tú haces este movimiento, quedas totalmente desequilibrado. Haces tu movimiento mirando el aro, ahí. Y a partir de aquí, mirando el aro, empiezas a jugar. Esto es, lo vamos a hacer en esta posición, lo vamos a hacer en esta posición. Porque aquí también queremos que el poste alto reciba y juegue, inclusive lo vamos a hacer en esta posición. El juego uno contra uno lo realizamos en todo lo que está escrito dentro de lo que es la pizarra. Bien, vamos a ver. Seguimos intentando que el hombre de poste alto luche por su posición para el juego uno contra uno. Entonces, tú ahora le tienes que defender. Defiéndele bien. Está pidiéndote el balón por ahí. ¿Tú qué harías? Le intentarías buscar. El poste alto, pasar por arriba, tiene su peligro. Está claro que si él te coge posición aquí, le intentarías buscar esta posición de aquí. Con lo cual, tú tienes que variar rápidamente tu posición. Méteme la pierna ahí delante. Ahí delante. Y cambias tu posición de petición de balón. Bien, de acuerdo. Eso cuando tenemos un jugador. Ni que decir tiene que los jugadores de fuera, ante esta situación, pueden dar un bote para buscar precisamente el ángulo de pase. Entonces, ven para acá, que yo tenía ganas de que tú estuvieras aquí, que te han quitado aquí. Está claro que teniendo dos jugadores atacantes fuera, es una manera de estimular también el juego de exterior para que comprendan un poco a su poste alto, estando el balón aquí por ejemplo, exacto, un poquito más abierto, eso es, y un poquito más cerca, porque si no vuestros defensores van a estar aquí, y os van a decir que tiréis de 9 metros. A eso, ahí. Coge posición. Ahí. Ves que a lo mejor. Ciérrale por aquí. Exactamente. No tiene la posición. Rápidamente cambio de balón. Pidiendo la pelota. Aguantándole con el cuerpo. Para coger la posición y jugar rápidamente. Volvernos a ganar esto. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que tenemos
la situación de hombre con balón, que está jugando uno contra uno, añadimos simplemente dentro de lo que es el ejercicio, otros dos jugadores. Venga, uno atacante y otro defensor. Me es igual, no necesariamente tiene que ser un poste. Nosotros lo vamos a poner. Está atacando el negro, para que no. Bien, tú estás de poste bajo. Yo de poste bajo no me voy a meter porque alguien hablará de las situaciones de poste bajo. Solamente diré algunos pequeños detalles en concreto. ¡Ey! No. No cojo la posición cuando veo venir el balón. Antes tengo la posición para que él diga: ahora sí que pasó Eduardo. Ahí está. Bien. Te abres hacia canasta, quieto, stop. Y entonces, hay que entrenar rápidamente la lectura de lo que voy a hacer. Voy a jugar zona ocupada, pero mi compañero está cogiendo posición. No, posición ahí. Intenta cogerle posición, ganarle la posición, para meterle la pelota. Inclusive puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Y empezamos ese juego 2 contra 2. Venga, a ver si es verdad. Cógele posición, eso es. Bueno, perfecto. Inmediatamente que suelto la pelota, me muevo, porque esto es una situación susceptible del 2 contra 1. ¿Y cómo me muevo mejor? Sí, señor, como has hecho tú, hacia el aro. Pero agresivo, que te vea. Que no piense, joder, si le doy la pelota, seguro que se la bota en el pie. ¿De acuerdo, Eduardo? Venga, otra vez. Estamos en situación ahí, vuélvete hacia el aro. Claro. Venga, vamos. Bien. Bueno, ahora, y eso es lo que hay que impedir a toda costa, dentro de los errores que pueda cometer Eduardo, no te importa, ¿no?, que lo vemos, es los errores propios de un poste alto. O sea, él ha recibido e inmediatamente ha dado un bote aquí para pasar. No. Él recibe la pelota e inmediatamente mira el aro. Miras el aro. Después ya pasarás. Porque si tu amigo, el poste bajo, no coge bien la posición, no le damos la pelota. ¿De acuerdo? Bien. Pues venga, estamos. Venga, le estamos buscando darle la pelota, eso es. Bien, bien. Bueno, no está mal. Venga, adelante. Por ejemplo, ahora, busca. Eso es. Y después de pasar, moverse. Moverse con algún fin. Eduardo no se ha movido con ningún fin, simplemente se ha ido. Muévete con el fin de coger y ponerte entre el balón y tu defensor. ¿De acuerdo? Venga, vamos. Bien, métele ya la pelota. Exacto. Bien. Después, si queréis, ponemos otra situación. Están atacando los negros. Ponte allí, defiéndele tú. Dame a mí la pelota. Bien, entonces tenemos dos situaciones. Ahora, le voy a pasar el balón. Se va a volver, va a mirar el aro, va a jugar uno contra uno. Va a tirar, va a pasar, va a buscar ángulo de pase, va a penetrar. Y sobre todo, cuando penetre, si es capaz de dejar atrás a su defensor, déjame que te coja posición, porque yo a ti seguro que no te dejo atrás, y haga esto, tiene que saber lo que tiene que hacer. Estoy aquí para meter la canasta. Viene él. Redoblo pase. Estoy haciendo el movimiento de penetración. Viene él. A ver, ¿cómo aprendemos la lección? No, si yo quiero que tú... Yo no quiero que tú me metas una bandejita, yo quiero que me metas un triple. Y entonces, sobre esta ayuda, redoblar pase para que él pueda tirar. Y como tercera opción, estás aquí, dame. Cuando yo meto la pelota al poste alto, está clarísimo, y él se vuelve, está clarísimo que él también puede estar pidiendo la situación de pedir la pelota. Y entonces, ¿qué hay que hacer cuando pasas a un hombre de fuera? Lo hemos dicho, cortar hacia el aro. Hombre, si puedo recibir,
Perfecto. De momento nada más que vamos a hablar del corte, después hablaremos del bloqueo indirecto, Pasar y cortar, si este hombre está dormido, cosa que dudo, tirar bandejitas. Si no, estamos ya en posición de poste bajo, le cojo la pelota y nada más que recibir hay que hacer un tiro rápido. ¿De acuerdo? Pues venga, intentamos desarrollar estos movimientos con conceptos para que vaya evolucionando un poco la situación del poste. Venga, ahí está. Ahora, exacto, y una... ¿Ves cómo yo tenía razón, tío? ¿Para qué vas a irte adentro si las metes desde tres? Bien hecho ahora por Eduardo, ha cortado y a pesar de que veía que el balón iba por el aire, estaba cogiendo su posición. Enhorabuena. Nos falta un detalle. Vosotros no habéis visto, porque no lo habéis visto, que sobre todo Eduardo, que es al que estamos machacando, haya hecho intención de ir al rebote ofensivo. Ni después de tirar a su compañero. Eso es clave. Cuando tú tires, cuando él tire, tienes que ir a, como un loco y como un poseso por el rebote ofensivo. ¿De acuerdo? Venga, a ver si es verdad. A ver, vuélvete. Ahí está. Cógele posición, bien pasado. Y lo que sí quiero y pretendo ahora es que mi poste alto, en vez de coger posición para recibir, haga una finta de recepción. O sea, simplemente llevas a tu hombre, te está defendiendo aquí en tres cuartos, defiéndele, lo llevas a tu hombre, llevas a tu hombre hacia adentro, cambio de ritmo rapidísimo, recibes la pelota y te vuelves para hacer exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Un par de veces, para no ser demasiado pesados. Venga. Vuélvete al aro. ¡Eduardo! Venga, chaval, vamos. Ánimo, Estamos, ahí está, bien. Eso es, muévete. No, sin bloqueo. Coge posición. Venga. Muy bien, buen movimiento. En el juego 2 contra 2, nos metemos dentro de fuera del campo, por favor. Vamos a jugar con lo que debe hacer un poste alto al hacer un bloqueo directo. Vamos a ver, yo creo que el poste alto tiene que ser, como hemos dicho antes, muy versátil en cuanto a lo que tiene que hacer. No voy a explicar cómo vamos a hacer el bloqueo. Voy a explicar solamente cómo vamos a hacer la continuación para un poste alto, porque Héctor os va a hablar mucho del bloqueo, y además muy bien, o sea que no hay necesidad absoluta de tocar nada. Entonces, en el bloqueo directo, ponte un poquito más arriba. En el bloqueo directo, bloqueas, ya te dirá después Héctor cómo tienes que bloquear. Yo lo que sí quiero es que aprendas a leer al defensor. Es decir, el poste alto es un jugador que debe aprender a leer al jugador. Primera acción, la primera de todo. Defiéndeme. A mí, defiéndeme. Yo voy a hacer el bloqueo. Y estoy leyendo a mi defensor. Y yo estoy leyendo, porque como soy el poste alto y soy el listo, estoy leyendo todo el juego. ¿Y el juego qué quiere decir? Que él no me deja hacer el bloqueo. Y yo con mi rabillo del ojo estoy mirando si mi compañero poste bajo está ahí o no está ahí. Si no está ahí, inmediatamente por detrás. Primer punto del poste alto. Rompe el bloqueo. Un poquito más para acá. Voy a bloquear. Y veo que este hombre empieza a prepararse para hacer la ayuda. Rompo bloqueo. ¿De acuerdo? Y ya como punto definitivo, ahí, bloqueo, empezamos a jugar. Veo la ayuda. Puedo tener las siguientes opciones. Una, continuar. Dos, abrirme a tres puntos. ¿Por qué no? Abrirme a tres puntos. Y tres, sobre todo, si vemos que a pesar de que este hombre está pasando, él sigue penetrando y este hombre no le ha cortado en su inicio, sino que le está acompañando. Sigue buscando la penetración, él va detrás. Me voy
a coger una posición detrás, para buscar una posición de recibir el balón, tirar o pasar. Eduardo, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, venga. Vas a bloquearle. Intenta no olvidar, defensor, que lo más importante es romper la primera acción ofensiva. Es decir, lo que no podemos dejar es que nos metan una bandeja. Tú eres muy amiguete de estos, ¿no? Tú juegas de base, le das los balones para que metan punto y todo eso. Ciérrale ahí para que no reciba. Venga. Estamos ahí. Muy bien. Vuelves a bloquearle, correcto. Bien. Venga. Ahí te dejo dar un bote, ¿eh? Ahí te dejo dar un bote. Venga, otra vez. Otra vez. Ahí está. ¡Ey! Tu compañero está solo. Venga, hay que mirarle. Bueno, él ahora se ha abierto porque realmente piensa, ¿eh? Piensa que la defensa pues estaba acompañada demasiado tiempo, él ha estado cerrando la posibilidad de penetrar y él recibe la pelota. Después, ahora hablaremos un segundito de lo que hay que hacer. Venga, adelante. Cuando hablamos de bloqueo, hay que bloquear. O sea, en tu camiseta, como estas cosas modernas que hay con las planchas, que se queda la cara de, pues de este, del que sea, del cantante, no sé qué, que se quede la cara de tu compañero aquí, ¡pum! Hay que bloquear. Pues lo que no puedes hacer es esto. Y venir a buscar el tiro. No, no, bloquea. Para poder después tú recibir la pelota en perfectas condiciones. Venga, adelante. Bueno, atentos. Situación está clara, que se puede dar en muchos casos. No viene al caso del poste alto. Viene al caso simplemente de jugar a baloncesto. Simplemente de jugar a baloncesto. Vamos a ver. Tú aquí, ¿qué pasa? Tienes uno pequeño. El tiro de tres va mal. Él tiene uno grande. Ábrete, que te persigue hasta allí si quieres. ¡Ay! Mirando para jugar uno contra uno. Y viniendo para acá. Y yo me meto al poste bajo con un pequeñín. Jugamos a baloncesto. Eso es muy simple. ¿De acuerdo? Pues venga, a ver si lo hacemos. A ver si es verdad. Venga, un par de movimientos más y se acabó. Que si no nos pilla el tren. Bien. No está mal, no está mal, pero... Ey, como recomendación, exceptuando algunos jugadores que son la pera, si tú fintas, vuelves a fintar y vuelves a fintar, saca la pelota fuera porque seguro que no la metes. Has perdido toda tu concentración en el juego uno contra uno, ¿de acuerdo? Ahora cambiamos la metodología del movimiento. Y entonces, él está con el balón en esa situación y empieza a botar. Te abres un poquito en esta situación y vas y bloqueas a tu compañero. Le bloqueas. Bien, esto es una situación propia del poste alto. Bloqueo en diagonal para inmediatamente después del bloqueo y cortar este hombre a abrirse hacia el balón. Recibimos en posición de tres y empezamos a jugar. Juego uno contra uno. Tú te abres, si no te puede pasar la pelota, intenta penetrar, redoblar el pase, etc. Y si no puedes, le das la pelota a él y bloqueo directo. ¿De acuerdo? Venga. Adelante. Eso es. Bueno, bien. Esto ha sido un magnífico bloqueo de Eduardo. ¿De acuerdo? Vamos a buscar el poste alto, ¿eh? Poste alto. Venga, vamos, adelante. Adelante, adelante. ¡Rápido! Mira el balón. Eso es. Jugadores de fuera, insistimos un poquito en mirar a nuestro poste alto. Eduardo, vamos a ver. Esto tenemos que conseguir de nuestro poste alto. ¿Tú qué has pasado cuando has hecho el bloqueo? Y has empezado a bajar. ¿Qué has visto? Que ahí era muy difícil que te dieran la pelota, ¿verdad? Recuerda, me abro,
y voy por detrás, si tu hombre está persiguiéndole, voy por detrás para buscar una posición de tiro, y no ocupes una posición que ya está ocupada, ¿de acuerdo? Venga, venga, adelante, adelante, otra vez, lo mismo. Bien. Dale otra vez, dale otra vez. Vuelve otra vez a bloquear. Eso es. Ahora sí, muy bien, ahora sí, muy bien. Ahora no le metas el balón a él, méteselo fuera, ¿eh? De acuerdo, venga, juega. Venga, juega, juega. Eso es. Ahora, coge posición. Ya. Bien, correcto, correcto. Uno de los movimientos yo creo que tenemos que tener muy presente a la hora de jugar con un poste alto es el bloqueo entre postes. De poste alto a poste bajo, y aprovechar la circunstancia de ese bloqueo. Entonces, vamos a hacer, para no hacerlo demasiado fijo, el mismo movimiento. Bloqueas ahí, cortas ahí, le das la pelota y en vez de, no, tú te abres, y en vez de venir a bloquearle aquí o bloquearle ahí, vas a bloquear a tu compañero, al poste. Bueno, vamos a ver. Primer punto. Paso y voy a bloquear en vez de hacer un corte, pero tienes que tener en tu cabeza todo lo que hemos dicho. Uno, empiezo a bajar, él te obstruye, me voy a por la pelota. Empiezo a bajar a bloquear. Y entonces, él sube, no hay cambio, o si, bueno, puede haber cambio, pero vamos a ver, no hay cambio, es igual, no hay cambio. Tú pasas por atrás o como quieras, le das la pelota. Nada más que recibir, posición, para jugar uno contra uno. Y sobre todo, volvemos otra vez. Y sobre todo, que es un movimiento muy específico de esta situación. Aquí, bloqueo, cambio, y tú coges al que está subiendo, e inmediatamente te haces con la posición para recibir desde el hombre de balón. ¿De acuerdo? Venga, pues adelante. Tú bota un poquito de ángulo de pase. Venga, suelta la pelota, bota para buscar ángulo de pase. ¡Ahora! Bien. Bueno, no está mal. Venga, estamos... Ahí está, en consecuencia de juego. Bien, ahora, recibe ese balón, venga. Venga, vea por él. ¡Eso es! ¡Eso es! Como colofón a lo que estamos hablando de... del juego de, del poste alto, otro, hacemos el clásico sistemita que yo tengo donde realmente el poste alto es fundamental. Tenemos base, escolta, es igual. Recordamos, la línea, alero abierto, pívot abierto. Lo hacemos despacio. Bueno, primera situación, vamos a jugar fácil. Primera situación. Damos la pelota para jugar dos contra dos al hombre donde está... No, arriba, poste, arriba, exacto, ahí. Y arriba, eso es. Al lado contrario de nuestro hombre grande. Ahora lo tiene el base, perfecto. Y entonces buscamos simplemente jugar dos contra dos. Subes a bloquearle. Stop. Hacia abajo. Ahí. Exactamente. A la línea de tres. A posición de línea de tres. Y entonces aquí tenemos un juego de dos contra dos para que nuestro hombre con el balón rompa toda la situación de la defensa. Que la ayuda la hace él. Balón, triple. Que él sigue penetrando y tú no le has hecho ni puñetero caso porque tu entrenador, si yo fuera, te lo diría. Yo te lo diría porque tengo mucho miedo a los tipos de tres. Sale, pataplan. Y sobre todo, da la pelota. Cuando está penetrando y después de hacer el bloqueo, este hombre hace la ayuda, puedes cortar hacia abajo, stop.
Y si estás cortando hacia abajo y él, hay que ser listo para hacer este movimiento, está haciendo la ayuda, balón allí y triple. ¿De acuerdo? Y tú vas allí o vienes por detrás otra vez para hacer un triple. Lo hacemos una vez. Adelante, venga, un par de veces. Ya, ya, cada uno a sus posiciones. Eso es. Bien. Lo dicho, lo dicho. ¿Quién tiene la culpa de esta situación? Y nosotros tenemos la obligación de ayudar a nuestros hombres altos, ¿eh? ¿Quién tiene la culpa? Eduardo. ¿Por qué él ha recibido la pelota para tirar? Pero Eduardo, que estaba aquí, y su defensor ahí, en vez de hacerle ¡ey! ¡Balón! Se ha limitado a ir como un corderito al rebote ofensivo. Pide el balón cuando veas que tienes tu situación. Venga, una más. Una más. Venga, ahí está. Y redoble balón y tiro. Bien. Una más. Venga, rápido que me echan los perros. Venga, bloquea. Ahí está, bien. Eso es. Mira el aro. A ver a quién vas a pasar, a ver a quién vas a pasar. Bloquea al lado contrario rápido. Ahí está. Coge posición. Y tres. Muy bien. Perfecto. Muchas gracias por vuestra comprensión, vuestra ayuda. Que paséis unas felices fiestas. Y sobre todo, y como siempre, por favor, un aplauso para mis niños que lo han hecho fenomenal. Muy bien.